Todos juntos arrepentidos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Como cada año, aquí estamos, pulque de reyes a sus órdenes, excelencia en cura y natural, San Marcos de Patla, Colma del Estado de México. Aquí estamos con toda la excelencia, ahí está el de guayaba, el especial de piñón, el de avena, piña colada. Ahí están los saluditos, claro que sí, para la cámara de Tiro Castro del Jaripeo, claro que sí, presente aquí en la Feria de Belén. Gran jaripeo, no se lo pierdan. Este primero, dos, tres, aquí en la Monumental de Belén. Aquí
los esperamos y aquí estamos, Pulque de Reyes, con toda la excelencia. Muchas gracias y feliz año. Vénganse para acá.
y la emoción fuerte al jaripeo, porque viene directamente mis amigos de Tetecán Morelos. Hoy nos mandan esta gran ganadería, se llaman Rancho Los Culminantes de Jairon García de Alonso. Sí, señor, por este bailandero, una de las mayores jóvenes del estado de Morelos, mis amigos de México. Señoras y señores, ahí están los culminantes de Jairon García. Ahí lo tenemos. ¿Cómo quedaron el sorteo? Estos hombres que van a enfrentar este poderío de ganadería. Vamos a mandar a traer al ángel de las arenas, al hombre encargado de quitarles al toro siempre y cuando se encuentre en peligro. Vámonos al centro del ruedo, mis amigos, al gran carismático, directamente del estado de México. Sí, señor, se llama Charlie Boy de Catepec, México. Venga el aplauso para este gran payasito del jaripeo. Vámonos, venga ese Charlie Boy. ¡A chica, ya tenemos! Ya tenemos ni de sentir. Señoras y señores, esta tarde arrancamos con el primer fulminante de esta tarde. El amigo Byron García, se llama El Rango, juega del número uno y viene a enfrentarlo el primer niño de Praga, se llama Caballo de Tlalmanalco, apretar noche, un gran aplauso. Este primer jinete a enfrentar este primer toro se llama El Rango, sí señor. Siguiente toro fulminante se llama Cielito Rojo, Cielo Rojo, y es para la rubia, Rubia de Aguixuco, de los Amos de la Noche, sí señor. Siguiente jinete, señoras y señores, en el número 3 juega un toro llamado Masica, y viene a hacer los honores el Niño Alegre de Oaxaca, sí señor. En el número 4 llega otro torazo, se llama El Atentado, apretar ranchero, piernas al costillar, y le hace los honores el Chofer de los Reyes de Pala, sí señor. Nos vamos a la monta, apretar de gran pal estilo Colima, a la auténtica monta de jinete suicida, señoras y señores. El toro se llama El Macho Alfa y viene a hacerle los honores la estrella de la Tizapán, sí señor. Siguiente torazo, juega el número 6, se llama Llanero Solitario, viene a hacerle los honores el jefe de la cuadrilla de esta gran hombres de los Amos de la Noche, señoras y señores, se llama La Pollita del Hígado, sí señor, enfrenta el número 6 este torazo. En el número 7 se llama, juega el toro llamado La Octava Maravilla, y viene a hacerle los honores el moro, el moroquito de Huitzuco. Ahí están mis amigos. Juega del número 8, un toro llamado el Bugatti, y viene a apretar el telazo y viene a hacerle los honores el Chester, Chester del Negro, sí señor. Juega del número 9, un toro llamado Michoacano, y viene a hacerle los honores el vaquero de Santo Tomás, sí señor. Y cerramos en el número 10, apretar del lampa estilo Colima, se llama Red Fox, y viene a hacerle los honores, mis amigos, el Zamora de Tlalmanalco. Ahí están los 10 jinetes que esta tarde enfrentan esta gran ganadería, los culminantes de nuestro amigo Jairon García. Claro que sí, mis amigos. Bueno, pues hoy también quiero pedir el aplauso para los señores organizadores y el dueño de esta plaza. Allá hace 22 años nacieron con la ilusión de hacer un monumental, y ahora están reflejados, mis amigos, aquí en esta plaza, donde durante 22 años han desfilado las ganaderías más extraordinarias de la República Mexicana, las más famosas. Aquí jugó el Huracán del Rancho Zó, aquí el propietario de esta gran plaza, mis amigos, que qué hermosa quedó la monumental de Meme de Plaza, preocupándose porque usted cómodamente disfrute de estos grandes espectáculos del jaripeo en honor al niño Emanuel. Bueno, pues ahora nos vamos a ir al momento sublime, señoras y señores, al que vamos a encomendar a estos hombres muy en especial, a nuestro niño Manuel, el cual estamos conmemorando el día de hoy, a la Virgen de Guadalupe y a Dios nuestro Señor, para que les permita a estos jóvenes, a estos hombres de llevar del jaripeo, salir sanos y salvos, sin ningún rasguño, únicamente revolcados, y los dejen regresar sanos y salvos a sus hogares. Damas y caballeros, quien porte una gorra o un sombrero, les voy a pedir humildemente, respetuosamente, descubrirse la cabeza, para escuchar la oración del jinete que a su letra dice más o menos así. Señor, te invitamos a que convivas con nosotros de este sano espectáculo. Nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, mi señor. Tampoco te pedimos que nos toque un toro que sea difícil de montar, padre mío. Lo único que yo te pido que nos des fuerza, valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos en donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste el jinete del apocalipsis en esta vida,
Diga que tú quieres que yo construya un libro bíblico de los seres humanos de la vida. Diga que te lo dices. Padre mío, quiero servirte humildemente. Mira la vida. El mundo de mi casa es el abuelo hasta la última monja. El que las tuyas son todo lo que fuera a su muerte. En nuestro caso, nuestro soporte de mi cantar. El chico que abre el último regalo. Que la gente, ganadero, si la música calla el Señor. Y tú no lleves allá donde todas las partes serán de triunfo y de gloria para ti. Ahora sí, mis amigos, allá.
Lleva por nombre el atentado. Vámonos con el chofer de Bruna. Lleva para, vamos a ver qué para el destino. Puesto el toro, puesto el jinete. Venga al sur, que alegre el corazón poniente. Viene el atentado, viene el chofer de Bruna. Lleva para, ya está la mente de Bruna. Thank you.
Basta siempre dije, capaz que te caiga. Dale al pilín pilín. Eso era eso. Que le monte bien, que le monte bien, no, pinche cuerpo de Peter Languila, imagínense, güey. ¿Sale? Mira, ahí va, mira, ahí va. 5, 4, 3, 2, mete los pies bien, hija. Aprieta bien el fundillo. ¡Pinche Sara, edad Sara? 21. ¿21, soltera o casada? Casada. ¿Viene tu marido? Sí, ¿dónde está tu marido? ¿Quién es tu marido? Mira, ¡ah! ¡Vete! ¡Patrón! ¡Ah! Tenemos en vivo y a todo color Chuy, la Fiona y el burro. ¡Que se sienta feliz! ¡Que viva un aplauso! ¡Eso, a huevo! ¡Que viva la Biblia, se mueve la raza! ¡Bendito sea! ¿Sí? ¿Ya le explicamos, no? ¿O qué es la camisa? ¿Ya le... ¿Que lo hizo mejor? ¡El aplauso! ¡Flaca! ¡El aplauso! ¡La amiga de negro! ¡El aplauso! ¡Ponte chequeo! ¡La amiga de morado! ¡El aplauso!
próximo pelea llega a Chumazán, la que va a montar, dale el leo, todos los amigos, así que eso es un
71. Estrella que sigue brillando en sus corazones. Señoras y señores, con ustedes, el Rey del Acordeón. El Rey del Acordeón. Celebrando 50 años de trayectoria artística. Ramón Ayala y sus Bravos del Norte. Ramón Ayala y sus Bravos del Norte. Ramón Ayala. A todos nuestros amigos de todo el Estado de México, a nuestros amigos que vienen del Distrito Federal, saludos también. Estamos muy contentos de saludarlos. ¿Cómo están pasando el año nuevo? De parte de Ramón Ayala y los Bravos del Norte les enviamos un saludo y un abrazo. ¡Feliz año nuevo a todos ustedes! Prepárense para escuchar la mejor música de acordeón y bajo sexto, sí señor. ¿Están listos? Ok. Agarren bailadora, queremos que esta noche bailen, que todo el mundo cante las canciones del Rey del Acordeón. Súbale mi Beto, que se escuche hasta México, Distrito Federal. Ok. Damas y caballeros, señoras y señores, el escenario está listo y esperando que lo sigan pasando bien, aquí está con ustedes el Rey del Acordeón, Ramón Ayala y los Bravos del Norte. Solamente éxito.
si te enamoramos, con su abrazo. Que se oiga parejito, señores. De no venir por acá, gracias por acompañarnos esta noche. ¿Están contentos ustedes también? Claro que sí. Señoras y señores, aquí llega otra de las favoritas de... Se desespera, dile que tenga paciencia, no dejes.
familia Delgadillo, saludos, familia Medellín de Monterrey, Nuevo León. Saludos a la gente de Nuevo León que anda por acá, con mucho gusto. Avanzamos con lo mejor del rey del acordeón. ¿Están? Thank you.
para oírlos a todos cantar. Si algún día te miras I'm
que tengo sangrando, como tú me las vas a curar. Yo no sé cómo vayas a hacer, pero tú tendrás que aliviar. Yo soy una reina si das para mí, y confieso si eres una santa, yo jamás pensaré que soy fiel. Son amor y llorar en la vida, yo te amé, jamás te lo vi. Las heridas que tengo sangrando, vas a curar. Yo no sé cómo vayas a hacer, pero tú me tendrás que aliviar. Yo soy fuera de miedo, hoy en día te voy a pagar. Me caíste del cielo, de los grandes del Cornelio Reina, este pequeño homenaje a este grande compositor e intérprete, claro que sí. ¡Salud! Suena de bonito, compadre.
que me desprecies de su bien, que me haces.